Muchos viejos relatos coincidían en que la región llamada Arabia era el lugar de procedencia de este extraordinario ejemplar de ave, que para algunos era absolutamente único. Sí, señores, se trataba del ave fénix, aquel mítico ser alado, que muchos fueron testigos del mismo, y que cada 5 siglos construía una pira, con diversas y muchísimas ramas con aromas, y él mismo encendía un fuego sobre estas, con el batir de sus alas, luego de lo cual emergía de sus cenizas. En el antiguo Egipto, se le atribuían cualidades extraordinarias de curación, control sobre los elementos y fortaleza inigualable. Pero todos los relatos de esta tradición pasaron a otras culturas influyentes del entorno, como fue el caso de los griegos y romanos, que inclusive un renombrado historiador, en un viaje realizado a la tierra de los faraones, pudo ver aquel ser maravilloso, que solo se aparecía en las tardes y cada ciertos días. Y posteriormente, el cristianismo simbolizó al ave fénix como una especie de metáfora de la resurrección de Cristo, e inclusive se podía ver en las inscripciones de las arcaicas lápidas cristianas el símbolo del mismo. En fin, y para resumir este breve relato, el ave fénix simbolizaba la renovación, el renacer de los seres, el amanecer luego de una oscura noche, por decir algunas. Y para concluir este asunto, en este formato abreviado, la historia de esta ave se añade a una larga lista de narraciones de una generación a otra, de seres fantásticos, descritos en los relatos del pasado. Llámense fábulas, mitos o realidades. Pero lo único cierto es que gracias a lo fantástico de aquel relato, ha perdurado milenios, hasta nuestros tiempos actuales.